Hola, comunidad universitaria, ¿cómo están? Una vez más aquí en la barra de boxeo con mi compañero Antonio Filoteo. Nos tocó una vez más trabajar juntos. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestro. Vamos a continuar con nuestro proceso de entrenamiento. Y pues bueno, en este caso vamos a saltar un poquito de cuerda, vamos a trabajar la llanta, como siempre, es trabajo diario. Y pues vamos a complementar con trabajo de boxeo técnico, ¿sale? Entonces vamos a empezar con nuestro calentamiento. Vamos a mover primero articulaciones, ¿sale? Vamos a empezar desde los pies, moviendo tobillos en círculos. 1, 10 tiempos. 5, 6, 7, 8, 9. Cambio izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Cambio rodillas al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sol, cintura, 1, 2, 3, 4, la activación física, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, de ladito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van los hombros ahora, Toño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, por último, mi Toño, vamos a hacer con el cuello en círculo, ¿sale? Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso. Bueno, vamos a continuar, iniciamos nuestra ubicación articular, así vamos a evitar lesiones futuras en nuestras articulaciones y pues empezamos nuestra activación física, ¿no? Entonces vamos al trabajo físico. ¿Qué prefieres, mi Toño? ¿Vas a saltar tu cuerda? Fuerza. ¿O prefieres la rueda? Fuerza. Sale, va, te tocas. De acuerdo, entonces vamos a empezar. Yo voy a trabajar aquí con la rueda. He visto que muchas veces no hacen el movimiento como debe y pues están como afectando su proceso. Hay que trabajar con la cadera en la rueda y meterla de manera que se alinee con la cadera a la espalda. Ahí. Y he visto que lo hacen así y ahí pues no hay una ejecución correcta. Entonces, lo correcto es meter la pelvis y ya tú ya le das si quieres irte más al fondo o lo manejas a la distancia media, ¿no? Bueno, ese es un consejo. También he visto otras suertes con la ruedita, pero pues ya son un poquito más complicadas. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro trabajo, mi querido Toño. Pues bueno, yo voy a hacer 25. Bueno, fíjense, son 25 llantas, 20 remos de hombro, 20 lagartijas dobles y 50 climbers. Cuando yo termine, hacemos el cambio. ¿Sale? Va. Venga, mi Toño. Listo. Tiempo. Thank you.
extremo. Síguele. Se me acomodo. Por la espalda. Hombro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. La vertical doble es importante que mantenga la plancha. Los members, los escaladores. Tiempo. ¿Sí lo checaste o no? Sí. Va. Hasta me puse creo bien rojo. Pues va mi güey. Me toca, cuerdita. Listo. Tiempo. Échale, Toño. Sin miedo. Eso. Bajaste, hiciste trampa. Continuar. Eso. Échale. Venga. Climber. Échale. Toma, amigo mío. Primer round. Vamos a hacer 3. Toma, ¿cómo lo sentiste? Tremendo. Está bueno para empezar, ¿no? A tomar calorcito. Creo que estamos con esta mejor. Bueno, voy a ocuparla solo para mis rodillas. Porque se mueve mucho. ¿No? Bueno, segundo round. Venga.
¡Cobre! ¡Ay! ¡Sí duele! ¡Buena! Segundo. ¡Va! ¡Ah! Ese cansancio. ¡Ah! Vale, sale. Vueltita. Salta en cuerda. Si están practicando boxeo, salta en cuerda. Vayan a correr. Si quieren tener resistencia, poder pensar a la hora de boxear para tirar los golpes sin equivocarse tanto, la solución es correr. Hay que oxigenar el cerebro para que podamos tener buen enfoque y poder realizar mejor nuestro trabajo. Evitar desvelarse, comer bien, descansar. De cualquier forma, si no lo haces, el deporte te come. Trabajar duro. Échale. Eso. Vamos a tomar. ¿Cómo ves? ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieras decir de comer grasa? Que coman, no coman comida chatarra. Dolilocos. ¿Qué más? Eso afecta. No nutre. No sean buenos. Listo. Venga, último mío. Último, mi Toño. Venga. Reto Pepsi. Ay, qué marca, perdón. Reto, el reto. Venga. Reto. ¿Cómo de nuevo? Challenge. Challenge. Va.
menos. Venga, venga. Y mi meta. Vamos, 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 eso. Dale, 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 no aflojes. Venga, venga. Eso, 20. Mira. Con todo mi fallo técnicas. No hubo coordinación. Bueno, aquí ya terminó nuestro preparación física. Y pues bueno, así es como pueden empezar su entrenamiento en casa. Y pues bueno, podemos seguir con la segunda parte de nuestro entrenamiento, a la parte técnica. Vamos a trabajar con guantes. Te ayudo, qué bueno. Vale. Ok. Toma. ¿Eh? Para no fueron más especial. Para no fueron más especial. Están metiendo en los bracitos. Muy buena, ¿eh? Ahora sí te rifaste como los grandes. Eso. Bueno, vamos a la parte técnica de nuestro entrenamiento. Vamos a trabajar por tiempo para poder iniciar. Vamos a hacer 3 rounds. ¿Sale? No sé cómo, cuánto tiempo contamos para más o menos calcular. Si me pueden apoyar ahí. 30 minutos. Ok, perfecto. Con eso es más que suficiente. ¿Sale? Va, entonces vamos a hacer rounds de 3 minutos. ¿Vale? Vamos a poner los guantes. Recuerden que es importante tener un guante pues en buen estado. Darle sus mantenimientos, luego huelen a chetos, laven sus vendas, enróllenlas, porque si sí es desagradable que te tiren un golpe a la cara y el guante en mala condición y te fumas todo el cheto. Entonces, si van a practicar, aunque sea boxeo, lo que sea, sean limpios hasta en su trabajo. ¿Sale? Bien hecho. Listo, vamos a trabajar, mi Toño. Vamos a marcar antes de darle tiempo a los cruzados. Upper derecha, upper izquierda, recto gancho. 1, 2. A ver, ¿la tienes? Recto gancho. Recto. 1, 2. A ver, uno más. ¿Cómo? A ver, yo. ¿Cómo? 1, 2. 1, 2. Recto gancho. 1, 2. ¿Va? Ahí está. Vámonos. Vamos a subirle. Venga, 5 segundos. Dale, venga. ¿Cómo? 1, 1, 1. Venga, ¿cómo? 2, eso. Venga. Recto gancho. 3, ¿cómo? 4, ¿sabes? ¿Cómo? 1, cambio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Va, otra vez. 2. 3, otra vez. 4, uno más. Cambio, venga. Eso, 1, ¿cómo? Eso, 2, ¿cómo?
3, otra vez, como. Cuatro, uno más, como. Cambio, venga, va. Un, dos, uno. Venga. Un, dos. Una vez. Un, dos, tres. La regué. Un, dos. Eso, cuatro, uno más. Un, dos. Va, cambio. Dale. Todo. No, va, como, otra vez, va. Eso, otra vez, dos. Tres, dos más, como. Cuatro, uno más, como. Cambio, va, échale. Un, dos, uno. Cuatro. Otra vez. Ahí está. Venga. Dale. Uno. Va. Vamos. Dos. Muévete. Dos. Vamos. Eso. Tres. Dos más. Diez. Venga. Eso. Buena, eso mi Toño. Bien, primer round. Para no andar de ociosos, vamos a hacer ejercicio. Salen lo que pase, minuto. 30 sentadillas, 25 sentadillas con ejecución. Va, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, va. A ver, chulo. Dos rectos, gancho al hígado, open derecha, dos rectos, gancho recto. Otra vez, como, dos rectos, gancho al hígado, open. Rectos, ancho recto. ¿Sí? A ver cómo. Voy. Uno, dos. ¿Va? ¿Con open? ¿Sí? A ver, échale. Primera cinco. Open. Otra vez. Dos rectos. Gancho. Open. Dos rectos, gancho recto. Eso. Ahí. Dos. Venga. Open. Lo recto. Otra vez. Gancho al hígado, open. Eso. Otra vez, uno más. A ver, voy. Cambio. ¿Cómo? Ya todos. Sí, va. Otra vez. Uno, dos, al hígado, open. Uno, dos. Uno, otra vez. Dos. Otra vez, como. Dos. Uno más. Dos. Cambio. Va. Uy. Yo fui. Venga. Dale. Va. Dos. Uno. Vamos. Dos. Eso. Venga. Tres, eso. Oh. Uno más. Uno. Solo. Voy. Uno. Yo fui. Dos. Oh. Tres, uno. Cuatro, uno más. Venga. Échale. Va.
Cambio. Uno. Pongo. Dos. Otra vez. Pongo. Eso. Tres. Dos más. Dos más. Cuatro. Último. Pongo. Eso. Voy. Venga. Uno, échale. Uno. Dos. Otra vez. Tres. Venga. Diez. Venga. Va. Venga. Eso. Eso. Venga. Vamos a hacer unos abdominales, pero en el momento. Okay. Antes de que acabe el tiempo. Acá. 50. Venga. Está buena esa música, ¿eh? Prende, sí prende. Sí duele. Dale. Última de Toño. Venga. Upper de derecha. Recto gancho. Abajo gancho recto. Otra vez. Venga. Gancho recto. Otra vez. Ojo. Bajen. Abajo. Gancho recto. A ver, voy. Open, ¿qué? Open. Recto, gancho. Volado. Gancho recto. Otra vez. Open, recto, gancho. Volado. Eso. Dos. Otra vez. Open, recto, gancho. Volado. Tres. Open, recto, gancho. Cuatro. Uno más. Open, recto, gancho. Más. Eso, gancho recto. Eso, uno. Va, como. Eso. Dos, sigue bien los brazos. Como. Recto. Eso. Tres, otra vez. Como. Venga. Cuatro, otra vez. Como. Venga. Cinco, cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Cambio. ¿Cómo? Bien hecha, bien hecha. Buena. Cambio. Uno. Eso. Dos. ¿Cómo? Eso. Tres. Otra vez. Eso, cuatro, uno más. Va. Eso, cambio. Voy. Venga. Mira. Uno. Dos. Eso. Tres. Tres. Cuatro. Uno más. Vale. Venga. Venga, uno, dos, avanza, avanza, muévete, te queda uno, dos, venga, venga, eso, tres, venga, eso, última, uno más, eso, cambio, voy, sí, no, yo fui, a otra vez, venga. Uno. Dos. Tres. Venga. Diez. Venga. Suerte. Qué suerte. Venga. Buena. Divertido. Muy bien.
ahí vamos a dejar el entrenamiento por hoy. Hicimos tres rounds. Y pues bueno, espero que les haya agradado a la comunidad universitaria. ¿Qué te pareció, mi buen Toño? Oh, de lujo. ¿Cómo te sentiste? De lujo, un buen de coordinación con estos ejercicios. Así es, aquí andamos desarrollando habilidades de todo tipo: fuerza, resistencia, cardiovascular. Se trabaja todo, el cerebro, todo. Todo se trabaja. Tienes que ser muy inteligente para poder trabajar boxeo. No es fácil. Entonces, pues hay que prepararse a diario para poder desarrollar habilidades y poder boxear con el tiempo cada vez mejor. Porque pues siempre sucede que da miedo, ¿no? Y hay que vencer esa parte, la del miedo, ¿no? El miedo a pegar a tu compañero, el miedo a que te peguen. Es manejar todas esas emociones que nos dominan fácilmente. Entonces, el boxeo, si quieres terapia, practica boxeo. ¿Sale? Entonces, vayan al gimnasio de reposo de atletas. Ahí se inscriben con el profesor Antonio Solórzano. Ahí estamos, su compañero y yo, entrenando también. Y, pues bueno, hasta aquí sería todo. Gracias, mi querido Toño. Gracias. Trabajazo. Pues gracias a la comunidad universitaria, a Deporte UNAM, por la invitación. Y al profe Antonio Solórzano. A todos los compañeros de ahí del ring. Gracias.